Bueno, hola. Primero quería hacer una... un aporte de altísimo nivel intelectual. Primero voy a pedir, y veo que no soy la única, si pueden ponerle numerito a la página. Porque veo que muchos ya lo tienen escrito acá en la página, si no se me hago lío, por lo menos yo. Para la vigésima de la atención al número redondo lo vamos a hacer. Viste, de alto nivel. El otro que tengo es también pequeñito, pero probablemente de redacción, porque leo en la página 12 que la gente lo sigue votando al PRO por las mejoras en el tránsito del espacio público urbano que no han faltado en la obra pública del gobierno porteño. Yo leo, interpreto que estamos a favor y estamos diciendo que está bien lo que ha hecho. Entonces habría que pensar algún cambio de redacción, simplemente. No, alguna cosita la he hecho, che, la tenemos que buscar. Poner así como que no puede explicarse solo por las aparentes y superficiales mejoras del tránsito, alguien que lo piensa, pero se lee muy mal. Bueno, no sé, esto acá se interpreta mal. La otra, me gustó mucho lo que, bueno, ya se fue lo que dijo Lido, y esa sensación de agrado que yo estoy teniendo, y no solo yo, cuando el día que vino Randazzo, acá estamos todos dinamizados, vitales, nos sentimos muy vitales, porque aprendimos cosas de un candidato que muchos de nosotros no sabíamos, y nos sentimos bien. Por la propuesta, porque se dice, porque fue él el primero que dije, bueno, durante la campaña, antes también de venir acá, decía hay que hacer tal cosa, si alguien tal otra, etcétera, etcétera, aunque bueno, no lo tengo que nombrar, perdón. La cuestión es que nombrarlo, qué sé yo, en la carta no está la mención, no hay nombre ni por casualidad. Pero lo que iba a decir, después nos sentimos todos muy bien la semana pasada con los festejos. Creo que nos sintieron alegría, buen ánimo, vitalidad, dinamismo. Y anoche, cuando después de ponerle número a la página, me leí en soledad y silencio la carta, tuve una sensación muy agradable de alegría, vitalidad, esperanza de futuro, que también sentí en la lectura colectiva, que es diferente a la individual que hicimos acá de la carta. Y ese aspecto que yo quería destacar y quería ver, que me parece muy importante, que como decía Lido, esta carta es diferente a todas. Es la única que me dio tanta alegría. La otra me daba placer, pero las otras me dieron placer, pero más intelectual, diría. Esta no. Más allá de lo intelectual que lo es, pero más como una herramienta de política, sentirnos que con esto tenemos que saber cómo seguimos y tenemos ideas muy claras, que a mí se empezaron a aclarar, pero no creo ser la única, por eso lo estoy diciendo colectivamente. Cuando vino Randazzo, me sentí bien, siento las ideas claras y siento que tenemos para ir siguiendo en una dirección. Y yo creo que no tenemos que olvidar, hasta que pase, de discutir cosas como la pregunta, bueno, ¿qué pasa si en La Paso gana quien no nos gusta? Bueno, eso lo veremos después. Ahora trabajemos para hacerlo bien. Esto es lo que quería comentar.